claramente que no creo que nos está Bernetti. Yo tengo una visión un poco distinta respecto a lo que acaba de ocurrir en México. Estuve un mes allí. En algún momento de mis 33 años de exilio tuve algo que ver con la fundación del PRD, con el surgimiento de Andrés Manuel y su movimiento. Entonces me gustaría poder transmitirles algo. En primer lugar, una sugerencia muy torpe. En YouTube ustedes pueden ver una película mexicana que se llama Como agua para chocolate. Sí. Bueno, les voy a explicar un poco, bastante, las cosas que yo considero que tendríamos que aprender de México si es que queremos ganarles a este sistema. Yo creo que la principal ganancia de la elección donde triunfa Andrés Manuel, el movimiento Morena y el tsunami de los ciudadanos, que no está controlado por Andrés Manuel, no está controlado por la burocracia de Morena. Lo digo burocracia en el sentido mexicano del término, que no tiene nada que ver con la tradición que tenemos en la Argentina al respecto. Me recordó mucho lo que vivía en México, un diálogo que manteníamos con Horacio González respecto de las redes. Si las redes no hubieran estado presentes, Andrés Manuel no logra destruir el sistema del fraude electoral. Un sistema que, para que ustedes tengan idea, en algunos estados, con 16 millones de electores, llevan, creo que cerca de 90 años sin perder una elección. El domingo 1 de julio no sacaron ni siquiera el portero de un municipio, que es el Estado de México, que rodea la capital federal. Me parece muy importante tener una idea de lo que es el surrealismo mexicano. El nuevo ministro de Educación de México fue quien organizó, fue partícipe de una trampa para matar al subcomandante Marcos. Eso fue conocido en México. Es un representante de uno de los dos monopolios de la televisión que existe en México. Va a ser, acaba de ser nombrado por Andrés Manuel, el secretario de Educación. Por el otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores de México es quien logró detener el bombardeo con aviones B-52 que iba a arrasar al movimiento zapatista después que se puso en marcha el NAFTA, de libre comercio, y se produce la insurrección zapatista. Había alrededor de 40 B-52 en el aeropuerto de México que iban a ser destinados a arrasar al zapatismo sin ningún tipo de problema, y el actual ministro de Relaciones Exteriores, nombrado por Andrés Manuel, es quien evitó eso y quien construyó los acuerdos de paz. Son dos cuestiones que ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo el agua y el chocolate se pueden juntar? Es la manera mexicana de practicar el surrealismo en la política. Por ejemplo, Andrés Manuel no logró, no era su estilo, controlar al movimiento ciudadano, que se movió fundamentalmente a partir de las redes, no se movió en actos, no se movió en movilizaciones. Es otra manera con la cual lograron horadar y tirar abajo la teoría de que los medios, y los medios así estaban en contra de Andrés Manuel, iban a imponer el nuevo candidato. Esa teoría se demostró, como en el caso de México, como errónea. Los medios no determinan cuando se produce un movimiento extraño, que es algo del orden del hartazgo. Del hartazgo con un sistema. Vuelvo al surrealismo mexicano. Una de las principales armadoras de este movimiento de las redes, armadoras quizás es mucho decir, es Tatiana Cloutier, la hija de Maquillo Cloutier,
Matías Cloutier es uno de los líderes históricos del Partido de Acción Nacional, un partido que en su origen levantaba el brazo derecho y que ahora lo levanta un poco menos. Tatiana Cloutier es alguien que logró establecer un diálogo con la gente de a pie y darles un lugar, y en ese sentido creo que de ahí tenemos que aprender mucho. La otra mujer es Claudia Sheinbaum, la que va a ser gobernadora del Distrito Federal. A mi gusto, sobre gusto no hay nada escrito, creo que incluso va a ser mucho mejor gobierno que el de Andrés López Obrador, entre otras cosas por su manera de abordar cuestiones prácticas con la gente. Simplemente una idea. Ella construyó una especie de avenida General Paz a 12 metros de altura durante 3 años, donde solamente, lamentablemente, hubo un muerto cuya hija hace 3 meses se acaba de recibir becada por el gobierno del Distrito Federal a consecuencia de la muerte de su padre, de licenciada en la UNAM. En las obras en construcción en México todas las semanas es algo más que un muerto en la construcción de edificios que nunca van a habitar. La tercera es muy interesante, que es la actual mujer de AMLO. Su primer y único acto público donde habló, Andrés Manuel le cede la palabra diciendo, presentándola de la siguiente manera: lo que ella va a decir es una cuestión de la cual se hace cargo ella. Entonces, lo que ella dijo es: el primer decreto del gobierno, si llegamos a ganar las elecciones, es que se termina con la función de la primera dama en México. Que muchos intelectuales, que saben mucho de Hegel, de Kant, de Heidegger, de la literatura de Shakespeare, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo? No se respetan las formas. Esas tres mujeres tienen una forma de hacer política que no coincide. El feminismo en México no tiene nada que ver con lo que pasó en Argentina, no prende. No, esto que pasó aquí o lo que pasó en España con la manada, en México no ha ocurrido. Lamentablemente, sigue siendo el movimiento feminista un movimiento perteneciente a los sectores medios. No es como aquí, que ha atravesado, que tiene componentes sociales muy distintos y muy amplios. Yo tengo la impresión de que el movimiento que desató la candidatura de AMLO es semejante a cómo se mueve el movimiento de las mujeres en Argentina. Horizontal, sin liderazgo, discutiendo, debatiendo las cuestiones en lo cotidiano y poniendo el acento en ese instrumento extraño que en la Argentina se ha criticado, a mi entender, el exceso, como era 678, hablar en contra de la virtualidad, que la virtualidad está en contra de la realidad, de que la virtualidad no es la realidad, cuando la realidad es una fantasía como cualquier otra. En este caso, el tsunami ciudadano logró derrotar a otra fantasía, la fantasía del sistema electoral priista. En el único lado donde hay todavía un debate es en Puebla, en la ciudad de Puebla, que fue albergue de muchos de los argentinos que estuvimos allí exilados, donde hubo muertos en la ciudad. Es una de las ciudades, entre comillas, más modernas de México, porque la maquinaria quería imponer a la esposa del anterior gobernador. Y eso hoy día es un debate. La otra cuestión interesante, me parece, es cómo abordan el tema de las drogas y el tema del ejército. De los dos ejércitos. Yo creo que fue delicado y fuera de lugar la declaración que hizo el ejército zapatista respecto de que ¿quién sigue siendo el dueño de la pelota?
Ahí nos dijeron que cambió el capataz, pero el finquero sigue siendo el propietario. El problema es que esa misma ley se le aplica al zapatismo. El movimiento zapatista cometió, a mi entender, por primera vez, un pecado de vanguardismo. Señalarle al 54% de los ciudadanos que votaron, que es un hecho histórico en México, a AMLO, que ya les va a venir el momento de la desesperanza. Y es obvio, ¿quién pierde en una apuesta así? ¿Quién puede decir que siempre se va a mantener la esperanza? A lo sumo, a veces la esperanza dura instantes y nada más. Creo que ese fue un grave error que los va a aislar, pero tengan en cuenta un pequeño hecho. La zona zapatista es la única zona donde los cárteles de la droga y el consumo de droga no operan. Y hay muchos de izquierda, intelectuales, que dicen, ¡qué moralista! No se puede fumar un porro en la zona de la realidad, porque en efecto, si a uno lo agarra en esa zona fumando un porro, bueno, se las va a tener que ver con el juicio popular, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con eso, Andrés Manuel toma una medida muy interesante. Va a desarmar el Estado Mayor Presidencial. Para que ustedes más o menos tengan una idea, es un cuerpo de 1000 miembros destinados a su custodia personal. Y resulta que Andrés Manuel se movió en las zonas del narcotráfico y nunca le pasó nada. Y no está dispuesto a romper la relación que él guarda con la gente, lo cual me parece que abre ahí una perspectiva interesante. Y en ese sentido, su nueva ministra, lo que aquí sería, bueno, esta señora, no quería decir su apellido, exacto, esa señora que acaban de nombrar, la secretaria de Gobernación de México acaba de declarar que a partir del 1 de diciembre la marihuana y no me acuerdo ahora qué otra droga más, y la amapola se van a vender de forma legal en las farmacias de México, recuperando un proyecto de Cárdenas que tuvo 7 meses de aplicación en 1945-1946. Como verán ustedes, bueno, fue para generar un lío acá a los economistas. Yo no entiendo cómo, pero el secretario de Finanzas de AMLO dijo que no hay ningún problema con el Fondo Monetario, que ellos van a aceptar el préstamo que les ofreció. Digo, lo que trato de transmitir es que es un gobierno popular, lo mismo es impopular. No me refiero a que sea por ser popular sea populista. Creo que es incorrecto seguir utilizando esa idea de que hay gobierno de izquierda y otro de derecha. Eso de izquierda y derecha ya no funciona, pero en el caso de México funciona mucho menos que en cualquier otro lugar. Ah, por ejemplo, uno de los partidos que integran el frente con el cual AMLO ganó la presidencia es el partido PES. PES. Si ustedes tienen contacto con la cultura americana, ustedes saben lo que implica cuando ustedes ven un coche con un pez en la parte trasera. Son evangelistas. Están en contra del matrimonio gay, están en contra del aborto. Son los que votaron la ley de seguridad en México. A ellos les dio 75 congresales entre diputados y senadores. Claro que el surrealismo mexicano es muy extremo. El PES perdió su registro electoral porque no logró el mínimo de votos necesarios, pero en México hay un sistema de gobernabilidad que permite, vía plurinominal, que haya diputados que llegan a ser diputados o senadores sin haber sido votados. Yo me parece, bueno, con el único que habló directamente AMLO fue con Trump. Y fue el primero que él anunció que está invitado oficialmente a la Asunción.
Digo, o sea, no tiene sentido si todavía no asumieron. Es que se mueven en la política de una manera que creo que a nosotros nos falla. Fundamentalmente a nivel de las bases de Morena no se preocupan por las negociaciones que tiene que hacer cualquier partido político y su burocracia. Están en otra cosa. Ellos lograron construir una esperanza que fue creíble para muchos. Y creo que uno de nuestros problemas es que nosotros podemos ser, como decía un asesor de Bush, somos muy críticos, somos muy racionales, tenemos buenos argumentos para criticarlo, pero como ellos crean la realidad a cada rato tenemos que estar criticando su nueva realidad, mientras que no logramos transmitir una fantasía compartida que nos permita ganarlo. A mí me sigue asustando que, es cierto, creo que Macri ahora está en el 35% de apoyo, pero hay que ver cómo está compuesto ese 35%. Tiene una cantidad de elementos populares que a más de uno nos tienen que hacer pensar algo. Entonces, le quería transmitir esta cuestión de México, porque incluso el día mismo del primer acto de AMLO se notaba la diferencia entre el movimiento social ciudadano que generó y la respuesta que daba hasta ciertos momentos del discurso de AMLO. Por ejemplo, en un momento determinado AMLO le agradece a los medios de comunicación. Bueno, el Zócalo estaba, los que conocen el lenguaje mexicano, mentándole la madre a todos y cada uno de los periodistas a los cuales AMLO le acababa de agradecer. O sea que me parece que es un movimiento singular. Yo creo que es un exceso estar hablando de que eso abre un camino para América Latina y que además, disculpen, pero a mí me parece, bueno, a mí personalmente, como argentino y como mexicano, tengo la doble, tengo cuatro nacionalidades, de solo dos de ellas, me molesta mucho esta idea de que México no estaba en América Latina. Es muy delicado, porque miren, Borges tenía una especial relación con Alfonso Reyes. La principal biblioteca o discoteca de tangos no está en la Argentina, está en la Ciudad de México, a la cual muchos tangueros acuden para obtener documentación. Después quizás algunos ni la recuerden, pero Libertad Lamarque sigue siendo una estrella del pueblo mexicano. El fundador de una práctica muy extraña, que es la lucha libre, el cachacascán, fue Gor Rubinsky, un argentino. O sea, hay comunicación subterránea a nivel de la literatura, de los saberes populares. Bueno, Hugo del Carril es conocido en la Argentina. Los Panchos aquí eran de nuevo. Eso nunca ha ocurrido en la política. Yo creo que en la política siempre hubo actitudes discriminatorias respecto de México. Esto que se escuchó de que no, que México no pertenece. México nunca dejó de pertenecer a América Latina. No se dijo eso. ¿Eh? Que no se dijo eso. Se dijo que se hablaba de Latinoamérica en lugar de América Latina para no incluir a México. Pero no se dijo que México no formaba parte de México. Bueno, mira lo que acabas de decir, que hace poco. No, estoy diciendo que no se dijo que México no era parte. Pero mira, Cristina recibió a Peña Nieto para inaugurar unos frescos. Por favor. Sergio Berni, el secretario de Seguridad, metió 450 policías en el primer acto que hicimos ante la embajada mexicana. Eran más policías que los que éramos manifestantes. Y entonces resolvimos invitarlo a Berni, a los policías, que se sumaran a nuestra manifestación. Creo que hay ciertas cosas que hay que empezar a leer de otra manera. De que no pasan. ¿Cómo? Bueno, perdón, ya. No, bueno, el diálogo. Sí, ella dice que hay que terminar, entonces ya termino. Montevelo, ¿no?